Es más sencillo perdonar a un enemigo que el perdonar a un amigo. William Blake. Amando una vez más. But I wish they'd stay the same. It's so hard to see you go when I know you won't return. So I hold on to the thought of me and you. Mi decisión fue más complicada para otros de lo que fue para mí. ¿Cómo la estrella de básquetbol de una preparatoria le dice a los demás que quiere ser un escritor? No se puede. Los autores que leímos en la escuela hacían verlo fácil. C.S. Lewis tomó la acción del creer para que otros creyeran. William Blake hizo que lo profundo fuese sencillo. Algunos dicen solo, escribe lo que sientas. Es exactamente lo que trato de olvidar. 7 años atrás. Vamos, vamos, vamos. Manos arriba, manos arriba. Aquí el pase. Buen bloqueo, buen bloqueo. ¿Quién es él? ¿Por qué no está en mi equipo? Nathan, hola. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Bien. Solo algo ocupada. Genial, genial. Lindura, también estoy ocupado. ¡Lindura, ella es mi lindura! Mira, ¡sí! Tengo muy malas noticias. No podré estar en casa para el verano. De acuerdo. Escucha, Nathan, necesitamos hablar. Sí, sí, lo sé. Estás nerviosa por lo del intercambio, pero de verdad te digo, no tienes nada que preocuparte, ¿de acuerdo? Es que Nathan, espera. De hecho, tengo otra llamada. ¿Te llamo luego? Sí, sí, claro. Genial. Genial. Te amo, Sharon. Sí, y me tengo que ir. Besos. Buena jugada, amigo. Un novato no necesita casarse. Sí, pero yo sí. Mira esto. Le tengo una sorpresa. Por favor, amigo, ¿no te he enseñado nada? Apenas llevas un semestre. Solo mira por esa ventana. ¿Qué ves? Un árbol, un poco de pasto. Un edificio, algo de gente. Exacto, hablo de potencial. ¿Sabes? He estado estudiando los viajes de Jack Kerouac todo un semestre y aún no tengo idea de lo que estás hablando. Hablo de salir con otras chicas, animadoras, jugadoras de voleibol, bailarinas, maestras. ¡Mujeres, amigo! Estás loco, Folly. Así que vas a dejarme solo con esas mujeres. Bueno, espero que te funcione, Shakespeare. Hola, entrenador Woods. Bernie, amigo, siempre listo para impresionar. Nathan Hannigan, bienvenido a casa. Gracias, gracias. No percibí ese mismo trato del entrenador Woods. Como si no existiera. Escucha. Aún sigue un poco molesto. Fue muy duro para él, ¿entiendes? Nunca tuvo un jugador que le rechazara alguna cosa en la escuela. Sí. No te preocupes por él, ¿sí? Entonces,
¿A dónde vamos? Eso es lo que yo creo que es. Adivinaste. Llévame con Sharon, por favor. Escucha, ¿no querrás visitar primero a tu nona? Solo decirle hola y dejar tus maletas. ¿Todavía sientes algo por nona, no, Bernie? Claro que sí, lo sabes. Es una mujer hermosa. Cualquier hombre de mi edad quisiera... Estamos hablando de mi abuela, Bernie. Solo, vámonos. De acuerdo, está bien. Muy bien. Gracias, Bernie. Buena suerte. Pobre chico. ¡Sorpresa! ¡Nathan! ¡Hola! ¡Hola! Ven aquí. ¡Ay, cómo estás! Te extrañé. Estoy bien. Estoy... ¿Sorprendida? Sí, muy sorprendida. Pensé que no vendrías. Lo sé, mi amor, pero quería verte. Escucha, Nathan. Sí. Sharon, por favor, no tengo todo el día. Perdón, Miranda. Ya voy. Pasa. Bien. Entonces, ¿qué pasa? No mucho. Lo siento, lo siento. Randy. Hola. ¿Qué haces vestida así? Le estoy arreglando su vestido a Miranda porque irá a su primer baile. El baile de básquetbol. No lo creo. Esa es una auténtica tradición de Shelter Harbor. ¿Lo recuerdas, verdad, cariño? Observa bien, Randy. Así es como se hace. Lo siento. Nathan, pero le prometí a Miranda que terminaría esto y voy algo atrasada. Sí, eso está bien. Haz lo tuyo. Jeremiah, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo va esa rodilla? Está mejor. Pero ¿sí? El doctor me dijo que no podré jugar de nuevo. Oh, no digas eso, amigo. Hemos visto muchos milagros en la cancha, ¿cierto? Cierto. Pero también hubo algunos tropiezos, sin mencionar que rechazaste esa beca. Amigo, tú no, por favor. Tener al entrenador en mi contra es suficiente. Amigo, rechazaste una oportunidad única. ¿Qué esperabas? ¿Qué tal un bienvenido a casa? ¡Au! Lo siento. Tu hermana ha cambiado un poco, ¿eh? No dejes que ese vestido te engañe. Miranda siempre será como nosotros. Sí, es cierto. Ven un momento. Wow. Sí, lo haré, amigo. Le pediré a Sharon que se case conmigo. ¿Qué opinas? Es un lindo anillo. Sí, se va a sorprender cuando lo vea. Sí, definitivamente se sorprenderá. Mira, amigo, tú y yo tenemos que hablar. Si es sobre ser mi padrino, ya lo eres. No, no es de eso de lo que quiero hablar. Sharon y yo... Sharon, ¿y tú qué? Sharon, ¿y tú qué? ¿Quieres decirme qué pasa? Nathan, intenté decirte... ¿Intentaste decirme? ¿Cuándo me ibas a decir lo que pasa? ¡Te fuiste! ¡Pero me fui a estudiar! Eso es lo que los dos queríamos. No, yo quería que te quedaras. ¡Tú nunca lo mencionaste! Lo intenté, pero estabas tan decidido a irte que nunca me escuchaste. Cuando te fuiste, yo... no tuve a nadie... a nadie más con quien ir. Y simplemente pasó... Odio cuando pasa eso. No sé qué decir.
qué serás mi esposa. Podemos olvidar todo esto. Podemos empezar de nuevo. Podrá funcionar mientras tú aún me ames. Y yo sé que me amas. Lo siento mucho, Nathan, pero... no. No así. Ya no más. Nathan, no era mi intención que sucediera así. ¡No! ¡No, no me digas nada! No eres mi amigo. Espera, espera, espera. Mira, yo sé que esto se ve muy mal. Pero aún me importas mucho. For the first time in a while, I could see things might not be. ¿Acaso no detendrán al pobre? God knows I never had strength, just let go. Creí que necesitarías un aventón. Oh, no. Llévame a la estación de autobuses. I'm not too scared to show it or too weak to notice I was on a dead end road. Always looking for another way that I could cover this mess that was my soul. But the hell-bent demons and deep dark secrets of mine are out in the open and I'm finally conquering everything I used to. El dolor puede que dure una noche, pero la alegría llegará en la mañana. Nona, ¿cómo sabías? Bernie, ¿tú tenías idea? Lo escuché, pero nunca le presté atención al chisme. Mi novia y mi mejor amigo. Sé que es difícil ahora, pero eres joven. Conocerás a otras chicas. Genial. Enséñame dónde están, porque tal vez también me rompan el corazón. Antes de que me les declare, sería perfecto. El buen libro dice: ay del hombre que está solo cuando cae. Por él... me voy a la isla Angla. Parece que a papá le gusta. Sí, le gusta esconderse. Mataría más a tu mamá si supiera que estuvo viviendo solo en esa isla. Ella nunca habría deseado eso para él y te garantizo que ella no habría querido eso para ti. El Señor te ha bendecido con un gran corazón. No termines solo. Sí. Bueno, mi autobús se va. Entonces, ten, para que al menos comas algo en el camino. ¿Pasas? Tus favoritas. Nona, no te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Está bien, no voy a terminar solo, lo prometo. ¿Ok? La gente me pregunta por qué rechacé esa beca. A veces... yo también. 7 años después, Isla Angler. Hubo días donde las palabras llegaban fácilmente. Y otros días no. Ah, hola, Nathan. Hola, papá. ¿Qué es esa caja? Bueno, esto es un acuario. Y este es un sombrero. También te compré uno. Bien, creo que has perdido la cabeza. ¿Qué vas a hacer con un acuario, eh? Bueno, ¿qué piensas que haré? Pondré unos peces en él, van a nadar alrededor y eso es para lo que son los acuarios. Además, es un regalo para los nuevos dueños. ¿Nuevos dueños? Sí, olvidé decirte.
Vendí el mercado. Espera, ¿qué? No solo vendí eso, también vendí la casa flotante y te quedan 30 días. Espera. Estás bromeando, ¿cierto? Me lo agradecerás después. ¿Qué? ¿Agradecerte por vender mi hogar? Nathan, hemos estado atascados en esta isla por mucho tiempo, que he decidido emprender mi viaje, ¿sabes? Ver el mundo y quiero que vengas conmigo. Increíble. ¿Entonces vas a seguir huyendo? ¿Ese es tu plan? ¿Sabes cómo es despertar con el sonido de las ballenas al lado de tu bote cada mañana, pasar el día entero solo pescando? ¿Acaso sabes cómo es tener a tu madre muriendo y que tu padre solo se vaya a alguna isla por ahí? No lo sé. Pero sí sé cómo es que mi esposa muriera. ¿En serio crees que yo quería dejarte? Tuve que alejarme de todo el mundo porque todo me recordaba a ella. No podía soportarlo. Eso es genial, papá. Lamento que no puedas soportar estar solo con tu hijo. Y aparentemente es verdad, porque estás huyendo de nuevo. Estoy haciendo lo que es correcto para ti. Cuando llegaste a esta isla, no podía creer lo que había pasado. Pensé que tenías tu vida hecha. Estabas yendo a la escuela, tenías metas y propósitos. Estabas haciendo lo que querías hacer y yo estaba orgulloso de ti. Pero entonces lo dejaste todo por una chica. Bueno, envíame una postal, porque no iré contigo. Bueno, me imaginé eso. Tienes 30 días para madurar, hijo. Escribiendo ficción para ignorar la verdad. Debo enfrentar lo que he estado evadiendo para encontrar mi historia. Lindo, papá. El viejo y el mar con amor, papá. ¿Qué le pasó a Fitzgerald para crear a Gatsby? Un personaje tan triste, constantemente aferrado en la búsqueda de lo inalcanzable. ¿Fue Fitzgerald el que estaba atrapado, persiguiendo a una mujer que nunca tendría, mirando fijamente a esa brillante luz verde? ¡Mira quién es! Hola. ¿Finalmente decidiste ir con tu padre? No exactamente. Tú no eres Bernie. ¿Qué me delató? ¿No parezco hawaiano? Soy Evan Wright. ¿Así que eres el nuevo taxista o...? Bernie está parado al lado del camino buscando su taxi. ¿Crees que lo robé? Amigo, yo no robé este taxi. Disfruta la música. Bienvenidos a Shelton Harbor, hogar de las Águilas Guerreras. Get away, and I knew that I needed your grace. Oh, right before my eyes. Oye, ¿estás bien? Parece que quisieras vomitar o algo así. No, estoy bien. Es que es raro volver a casa. Espera un minuto. Yo sé quién eres. Sí, tu foto está por todo el gimnasio de la escuela. Eres Hoops Hannigan. Sí. Solo que ya nadie me llama así. ¿Puedes culparlos? Solo te caíste por rechazar esa beca de estudio. ¿Quién te dijo eso? Todos. Bueno, tuve mis razones para rechazarla. Además, la vida no es solo básquetbol. No en Shelton Harbor.
No quise ofenderte, amigo. No sé cuánto tiempo pienses quedarte, pero si tienes oportunidad, deberías ver los juegos. Las chicas lo están haciendo bien ahora que la entrenadora Yolsey está a cargo. ¿Jeremiah está entrenando a las chicas? Dije entrenadora Yolsey. También da clases de salud. Te diré algo, si mis maestros fueran como ella, pondría más atención en las clases. Pearl, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Me gustaría ver ese edredón que hiciste. ¿Estás segura de que quieres verlo o te estás ocultando de verlo? Ay, solo odio ver esa mirada en su cara cada vez que tengo que rechazarlo. Entonces sal con el hombre. No te estás volviendo joven y no estás vieja para divertirte. Bueno, tal vez sí. ¿Qué tal si vemos ese edredón ahora? De acuerdo, lo veremos de nuevo. ¡Nona! ¡Nona, ¿estás ahí? ¡Nona! ¡Nona, soy Nathan! ¡Volví! ¿Qué le pasó a mi habitación? ¡Oye! ¡Oye! ¿Randy? ¿Nathan? Genial. Luces diferente. Tú no eres exactamente la misma. Sí, pero esto fue hace mucho tiempo. ¿Así que vives en mi habitación? ¿Has visto a Nona? ¿No estaba abajo? ¿No estaba abajo? No, quiero decir, toqué, pero no. Parece que ya volvió. Claro. Es mi favorita. Sí. Eso fue hace mucho tiempo. ¡Ha regresado! Ay, no ha sido tanto tiempo. Oh, es bueno tenerte en casa. Oh, extrañaba esa cara. Lo que puedo ver de ay, ella. Abuela. Haré una taza de té. Muy bien. Eso suena genial. ¿Por qué la hermana de Jeremiah está viviendo aquí? Oh, veo que ustedes dos ya se saludaron. Sí, ella y su bat. ¿Por qué está ella aquí? ¿Te encuentras bien? Ah, sí. Me siento un poco mejor. Tuve unos problemas para moverme, pero no importa. Debiste llamarme. Bueno, no vi el punto de que alguien más se preocupara. Además, tenía a Miranda. Y te estoy diciendo que es un regalo del cielo. Ella vino, me ayudó y disfruté mucho su compañía y le pedí mudarse aquí. Bueno, no hay problema que le diera a tu habitación, ¿o sí? La habitación de huéspedes está libre aún, si lo deseas. Tranquila, estaré bien, Nona. Ok. Vi los trofeos de Randy. Ella es la que está entrenando a las chicas en básquetbol. Sí. Y también da clases ahí. Salud. Lo sé. Me lo dijo el chico que manejaba el taxi de Bernie. Evan.
Evan, sí. Él me dijo todo. Así que, ¿terminaron casándose? ¿Jeremiah y Sharon? Sí, lo hicieron. Y están esperando a su primer bebé. Bien por ellos. ¿Sabes? Estoy muy cansado. Me iré a dormir. Está bien, querido. Buenos días, Águilas de Shelton Harbor. Es grandioso estar enfocado, despierto y comprometido en el salón de clases. No olviden registrarse para los cursos avanzados en la oficina comunitaria. Hola, hermanita. ¿Quieres ir por algo de comer? Quieres saber sobre Nathan, ¿verdad? ¿Qué te hace pensar eso? Viniste hasta aquí para eso. ¿Y cuánto tiempo se quedará? No lo sé. No ha dicho nada. Él realmente es de pocas palabras. ¿Me ha mencionado? No. Pero yo sí. Aparentemente, eres un tema complicado. Han pasado 7 años. Ya debió superarlo. Bueno, es claro que no. Sigue herido. Tal vez necesita más tiempo. ¿Otros 7 años? A ciertas personas les toma más tiempo que a otras. Sí. ¿Debería colocar un plato para Nathan? Ha estado aquí una semana y no ha desayunado con nosotros. Ay, no creo que hoy vaya a acompañarnos. Se fue desde muy temprano para buscar algún empleo. ¿Entonces se quedará en Shelton Harbor? Se emocionó mucho cuando averiguó que no había vendido su camioneta allí. ¡Parece que esos rumores son ciertos! ¡Es Nathan Hannigan! ¡En carne y hueso! Pete Pinson, ¿cómo te va? ¿Qué puedo decir? Aquí seguimos. ¿Qué te ofrezco? Solo café, por favor. Ok. ¿Qué tal una beca con ese café? ¡Solo estoy bromeando contigo! ¿Qué onda? ¿No deberías estar en la escuela? No hay escuela, son vacaciones. Hablando de eso, ¿no me dijiste que tu maestra favorita vive en casa de mi abuela? ¿Qué? ¿Es en serio? ¿No lo sabías? Solo porque la entrenadora Jolsey es linda no significa que la siga. Además, es una chica linda, no entiendo tu problema. Oh, pero puedo ver el tuyo. ¿Qué? Tu problema. Solo son problemas con faldas. Créeme. ¿Cuánto te debo, Pete? La casa invita. Oye, bienvenido a casa. Gracias. ¿Quién era? Hoops Hannigan.
Oí que te gustan. Ah, sí. Gracias. ¿Qué tal lo del empleo? Ya sabes, bien. Como si quisiera oler a pescado de nuevo. ¿Sabes? Jeremiah está buscando a alguien. Sí, lo sé. Preferiría usar el delantal. Entonces, explícame de nuevo, ¿por qué estás viviendo con mi abuela? Ella necesitaba ayuda y yo recién me había graduado, así que, ¿por qué no? Ok, ¿necesitaba ayuda? Uh-huh. Por como vi ese pase, parece que eres tú la que necesitaba ayuda. Sorprendente para una chica que vive en la cancha. Tú no sabes nada. El básquetbol no es lo único que hago. En realidad, salgo de vez en cuando. ¿En serio? Bueno, no lo he hecho desde que terminé con mi prometido, pero... Espera, ¿tú te comprometiste? Hace un poco más de un año. ¿Y qué pasó? Esto sonará terrible. En el día de la boda, simplemente no pude hacerlo. Así que tuve que cancelarla. ¿Por qué? Me di cuenta que no era el indicado para mí. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Quién? El de tus sueños, ese hombre. Es una pequeña, larga y complicada historia. Pero simplemente no lo era. Drake y yo queríamos cosas distintas. Nunca debí haber aceptado casarme. Wow. Pobre hombre. Bueno, yo no me sentiría tan mal por Drake. Lo último que supe es que estaba en Nueva York saliendo con una supermodelo distinta cada noche. ¿Y qué hay de ti? ¿Cómo? ¿Ellos viven allá? Sí. No lo sabía. Parece que vienen a verte. ¿Cuánto están pidiendo? $900 al mes. No lo sé. Es un poco elevado, ¿no lo cree? Es un lugar hermoso. Lo siento, solo un segundo. Hola. Nathan, hola. Soy Miranda. Hola. Hola, me preguntaba si ya habías encontrado un trabajo. Sí. Sí, conseguí uno muy bueno hace poco. Pensé que habías dicho no más pescados. Es que no tenía opción. Bueno, puede que la tengas. La escuela quiere pagar por un asistente de entrenador y yo podría necesitar algo de ayuda con las chicas. Es temporal, pero la paga es buena. Sí. Sí, supongo que podría ir a verlo. Hola. Genial. ¿Crees que podrías venir a la escuela como a las 3 en punto para una entrevista? Sí, sí. Suena bien. Ahí estaré. Genial. Gracias. Genial. Adiós. $900? 900. Lo acepto. Genial. Perfecto. ¿Segura que le dijiste a las 3 en punto? Sí, estoy segura. Hola. 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 Disculpe la tardanza, me entretuvo la inmobiliaria. Ay, no hay problema. Yo habría esperado toda la noche para tener al legendario Hoops Hannigan entrenando para nosotros. Los boletos se agotarán en segundos. Disculpe, ¿tengo el trabajo? ¿Solo así? ¿No van a entrevistarme? Solamente una pregunta, la verdad, solo por curiosidad. ¿Fuiste a una inmobiliaria? Sí. Ya era tiempo de tener mi propio lugar. ¿Donde no estés cerca de Jeremiah y Sharon? Te lo aseguro, mi vida no gira en torno a ellos. Lo siento, no debí suponer eso. No te preocupes. En verdad te agradezco por pensar en mí para la vacante. No, claro, eres perfecto para mí. Quiero decir, eres perfecto para la vacante. Pensé en ti primero y tú solo. Gracias. Está bien. Por aceptarlo. No, Muchas gracias. A ti. Sí, sí, será genial. Entonces me voy por allá. Supongo que te veré luego.
De hecho, yo también voy allá. Entonces, vayamos para allá. Chicas, me gustaría presentarles al señor Nathan Hannigan, uno de los mejores en Shelton Harbor. Nos ayudará con el campeonato. Ren, oye, escucha esto. La clave es estirar las piernas un poco, ¿de acuerdo? Mantente estable. Ajá. Ok. Vas a dar 3 golpes, ¿de acuerdo? Así, y si puedes, mantén los ojos en la canasta, ¿ok? Perfecto, veamos. Okay. 3 golpes, arriba, tu mirada. Bien, muy bien. ¿Lo tienes? Bien. Tenemos otro. Hola. Vaya, vaya, vaya. Randy Jolsey tiene un lado sensible. Obsesión sería una mejor palabra. Es mi forma de relajarme antes de un juego. Oh, no estoy juzgando. Creo que es genial. De hecho, estaba solo leyendo. Oye, Jolsey, no olvides la reunión después del juego. No lo haré. Gracias, entrenador. ¿Aún está enojado conmigo después de todo este tiempo? Ok, eso es diferente. ¡Vamos! ¡Vamos! Eso debió doler. Vikingos 64, Águilas 63. ¡Tiempo fuera! ¡Tiempo fuera! ¡Vengan para acá! Perfecto, chicas. Muy bien. Enfóquense. Kara, necesito que entres. Tendrás el balón frente a la número 21. Tienes que esquivarla. Ha estado descubriéndote toda la noche. De acuerdo, entrenadora. Bien, chicas, hagámoslo. Águilas en 3. 1, 2, 3. ¡Águilas! ¡Vamos, chicas! Esos dos nuevos entrenadores de las Águilas tendrán que hacer que el equipo se levante si quieren algún tiro para desempatar. Gracias. Hola, hermanita. Hola. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿No tienes un juego que supervisar? ¿Entonces lo recuerdas? ¿Qué significa eso? Vamos, llevamos 3 juegos en la temporada y no te he visto en las gradas para uno solo. A donde fuese que jugara, no te perdías ningún juego. Vamos, ¿crees que tu entrenador asistente quiere verme ahí? No lo sé, pero yo sí. La verdad, no me siento como antes. Entonces, ¿por qué no dices algo? ¿Te gusta mantenerme a oscuras todo el tiempo? Digo, una llamada de vez en cuando estaría Mira, bien. Si Nathan no quiere verme, yo tampoco quiero verlo. Ay, por favor, ¿acaso estás en sexto grado? ¿Aún sientes algo por él? Eres mi hermano, tienes que ir. Iré. Te amo. También te amo.
¿Nathan? Sharon. Hola. 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 Dime que no te vas a comer esos. Orejas de cerdo saladas. No. ¿Y cómo estás? Yo estoy muy bien. ¿Y tú? Estoy bien, ya sabes. Muy bien. Bien. Tú, en serio, te ves bien. Más redonda de lo que puedo recordar. Puedes decirlo, me veo como una vaca. Claro que no. Honestamente, te ves más bonita embarazada. Siempre lo imaginé así. Entonces, ¿tú cocinarás algo? Ah, oh, sí. Jeremiah hará una barbacoa. ¿Deberías venir? Ay, no sé. Tengo un partido esta noche. Ah, es cierto. Trabajas ahora con Miranda. Bueno, ¿por qué ustedes dos no vienen después del juego? Voy a ir a tu casa. ¿Por qué no? Estamos aquí ahora hablando. Sí, lo sé. Pero no eres tú. Nathan, esto tiene que parar. Jeremiah y tú eran mejores amigos. Sí, éramos. Lo fuimos. Él solo quiere hacer las cosas bien. Bueno, no hay nada que él pueda arreglar. Oye, ya voy tarde. Me tengo que ir. Jugadora blanco, 0-0. Empuje, falta. Nathan, ayuda. Están muriendo ahí. Bien, chicas. Necesitamos tomar un respiro profundo y enfocarnos. Si dejan que las pisoteen, lo harán. Hay que seguir intentando. Fueron patéticas afuera. ¿Así es como quieren representar a la escuela? Es vergonzoso. Nathan, lo están intentando. ¿Intentando? Cara, te he dicho que hagas la jugada Hannigan más de 3 veces. ¿Acaso me escuchas? Nunca la he hecho. No quiero escuchar excusas, solo háganlo. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué quieres decir con que cuál es mi problema? Hemos estado trabajando con estas chicas por meses y ni siquiera pueden ejecutar una jugada. La jugada Hannigan es solo un simple truco y tú no puedes venir a molestar a las chicas. Se llaman críticas constructivas y son parte del juego. Nada de lo que has dicho es constructivo. Tienes que calmarte. Vamos, ¿es en serio? Bien. No necesito esto. Pensé que te irías. Iba a irme, pero no pude. ¿Por qué? Porque lo siento, ¿sí? Me disculparé con las chicas mañana a primera hora. Estoy segura de que lo apreciarán. ¿Y qué pasa contigo? Me encontré con Sharon esta tarde. Ay, por favor. ¿Qué? ¿Por qué parece que yo soy el chico malo? No lo entiendes. No hay un chico malo. Ustedes dos han estado heridos por esto. Solo le echan la culpa a alguien más. ¡Supérenlo ya! Miranda Jolsey, es un gusto verte. Buen juego, por cierto. Drake, ¿qué haces aquí? Vine a visitar a algunas personas en este pueblo que me importan. Y por supuesto, eres la primera en la lista. De verdad. Lo siento, Nathan, él es Drake. Drake, él es...
Drake es... el tonto que dejó en el altar. Eso no es verdad. Ni siquiera pudimos llegar al altar. De hecho, no. Pero ¿cuál es el punto de guardar rencor, no? Es cierto. De cualquier forma, Nathan, fue un gusto conocerte. Sí, sí, fue un gusto también. Miranda, deberíamos vernos antes de que regrese a Nueva York. Sí. Sí, suena bien. Te llamaré. Excelente. Bueno, creo que debería irme. Estamos bien, ¿verdad? Sí, todo bien. Ok. Bueno, te veré mañana. Temprano. Vamos, chicas, refuércenlo. Genial, mira quién es. Chicas, vengan acá. Quería disculparme por lo de anoche. Estaba muy fuera de lugar, lo sé. Algo me estaba molestando y lo desquité con ustedes, así que lo siento. Si me lo permiten, me gustaría compensarlo. ¿Qué dicen? Sí, okay. ¿Sí? Está bien. Ok. Todo bien. Vengan acá. Perfecto, chicas, vamos, practicaremos algunos pases. Parece que ellas me perdonarán. Por supuesto. Ellas son jóvenes excepcionales. Sí, lo son. Es por eso que quiero hacer algo especial. ¿Pizza esta noche? ¿Qué opinas? Cielo, suena increíble. Ojalá pudiera. Tengo planes con Drake. Cierto, sí. ¿Podrías traerlo contigo? Sí, la verdad no creo que le guste la pizza, pero gracias. Te lo pierdes. Oh, oye, casi lo olvido. Aquí... algo para ti. ¿Y qué es esto? Algo para esos nervios antes del juego. Gracias. Por nada. A trabajar. Ay, que tengan una maravillosa noche. ¿Él vive aquí también? No, Nona es la abuela de Nathan. Es un mundo pequeño. Oye, creí que ibas a ir con las chicas por pizza. Así es. Nos veremos en Pizza Perfect en 20 minutos. Solo pasé por Nona. Ella vendrá. Miranda, tenemos que irnos. Que se diviertan esta noche. Sí, tú también. Pizza. Una buena excusa para visitas casuales. Sí. Realmente llevaré a las chicas por pizza. ¿Quieres venir? ¿No crees que Miranda luce encantadora esta noche? Sí, supongo. ¿Qué? Sabes, soy una mujer de edad, pero no soy ciega. Estás exagerando por nada, Nona, créeme. Solo somos amigos. Además, ella se fue con otro chico. Era una cita. Ella no está enamorada de él. No importa, incluso si lo estuviera. No, no regresé para empezar otra relación con alguna mujer. Nathaniel, el amor es paciente, pero 7 años has construido un muro de odio alrededor de tu corazón que no podrías oír a Dios si Él estuviera gritando. Recuerdo cuando rechazaste la beca y no lo entendí, pero me di cuenta que Dios tiene un plan diferente para ti y la voz que tú usaste para rechazar aquella beca es la misma voz que necesitas encontrar ahora. ¿No te das cuenta de que rechazar esa beca fue la peor elección que pude haber hecho? En serio lo fue. Nada, nada de esto
habría pasado si solo la hubiera aceptado. ¡Lo sé! Y ya estoy viviendo con mis errores, así que no necesito que todos me los restrieguen de la cara. Sin mencionar el simple hecho de que tú haces lo mismo con Bernie. Sabes de lo que estoy hablando, no le darás ninguna oportunidad. Yo solo... No quiero oír más sobre los planes de Dios. De acuerdo, Nona, ya estoy harto. Nathaniel, hay cosas que todos necesitamos cambiar sobre nosotros mismos, pero no podemos culpar a Dios, porque Él nos ayuda a cambiar, no nos fuerza. Es un restaurante muy lindo. Es lindo, supongo. Pero no se compara con los lugares en los que he cenado en Manhattan. Te sorprenderías. Estoy segura que sí. Pero lo que me sorprende es el hecho de que volvieras. Quiero decir, nunca ocultaste el hecho sobre cuánto detestabas Shelton Harbor. Por eso solo me quedaré unos días. Honestamente, moriría si tuviera que pasar el resto de mi vida en este pueblo de sardinas. Ok, eso es un poco dramático. Yo amo este lugar. Vamos, Miranda, no puedes decirme que te sientes satisfecha siendo una entrenadora mediocre de básquetbol en esta tierra de nadie. ¿Por qué no ves que te mereces algo mejor que esto? Resulta que este lugar es mi hogar. Y lamento que tú lo consideres tierra de nadie, pero yo no. Todo lo que necesito está aquí y las personas que amo están aquí. ¿Eso incluye a cierto asistente? ¿Qué? Es obvio que te gusta ese chico. Lo que no entiendo es por qué. Recuerdo quién es. El gran y único Hoops Hannigan. Vaya broma. Él sabía que nunca lograría algo fuera de este pueblo. ¿Por qué crees que rechazó la beca? Ok, sí. Lo entiendo. Puede que Nathan tenga algunos problemas, pero hasta donde yo sé, es uno de los hombres más talentosos que he conocido en mi vida. Y en mi opinión, no puedes compararte con él. Sabes, creo que esto no fue una buena idea. Drake, lo siento, no debí decir eso. Eso está bien. ¿Servicio de taxis? ¡Servicio de taxis! ¿3:25? Gracias, buenas noches. ¿Dónde están las chicas? Ellas ya se fueron. Ah. ¿Dónde está tu cita? Tuvo que irse. Bueno, ¿tienes hambre? ¿Quedaron varias rebanadas? No, gracias. Pero creo que necesito un aventón. Puedo hacer eso. Vamos. Hogar, dulce hogar. Ah, tú entonces sí hablas. Es broma. No has dicho ni una palabra. Lo siento. Tengo mucho que pensar. ¿Como lo de tu cita hoy? No sé, Drake. Siempre ha sido así. Le gusta hacerme sentir miserable con lo que hago con mi vida. Ah, vamos. Mira, no solo eres buena en lo que haces, es obvio que lo disfrutas. Sí. Sí, eso creo. ¿Sabes lo que pienso? Es un tonto. Digo, tú eres increíble, ¿sí? Amiga, tú eres una amiga asombrosa, Miranda.
Debo irme. Gracias por el viaje. Sí, seguro. Adiós. Adiós. Hola. Hola. El baile de básquetbol. ¿Aún hacen esto? Este baile es una tradición. Bien. Oh, oh. ¿Tendrás que comprarte un traje? Genial. Ah, por cierto, terminé de leer el libro que me diste. ¿Sí? ¿Qué opinas? Creo que fue realmente bueno. Muy inspirador, pero creo que está olvidando una cosa. ¿En verdad? ¿Qué cosa? Necesita un final. Cambio esta temporada, marcando los desempates. Taylor consigue la pelota. Lanza. ¡Y anota! Las Águilas de Shelton Harbor están en ruta al campeonato. ¿Intentarlo? Déjame intentarlo. ¡No! ¡Ya! ¡Dame! ¡No! ¿Qué es tuyo? ¿Solo no, tuyo? No, continúa. Boletos para el campeonato estatal. Lo hiciste genial. Gracias. ¿Has pensado en el baile de básquetbol? ¿Vas a ir? Pensándolo bien, creo que no. No tengo ganas de ir. Oh, ok. Bien, está bien. Sí. Nos vemos luego. Ok. Damas y caballeros, el juego de campeonato está sobre nosotros. Esperemos que estas águilas hayan venido listas para volar. Pelota arriba. Controlada por las águilas. El área Lipsy. ¡Oh! Pierde una anotación. Los Lipsy la toman. Anotan con una ventaja rápida. Estas águilas necesitan levantarse rápido si quieren tener alguna oportunidad esta noche. Ahí va Fred, lista para hacer una anotación. ¡Oh! ¡Tiempo fuera! Perdí el control de la situación. La entrenadora Jones ya ha visto suficiente. ¡Tiempo fuera, águilas! Gren, tendrás que sentarte un momento. Calma tus nervios, ¿sí? Ok. No creo que el problema sea en sus nervios. Está molesta porque Evan la rechazó para el baile. Sí. Bien, el resto de ustedes enfoquémonos. Vamos. Uno, dos, tres. ¡Águilas! Hey, ¿qué sucede? Perdón, estoy decepcionando al equipo. Yo solamente... ¿Estás molesta de que Eva no te llevará al baile? Genial. Ahora todos saben que soy una perdedora. Tú no eres una perdedora. Mira. A Evan realmente le gustas, ¿ok? Es solo... No sé, los chicos pueden ser raros con esto. ¿Me estás diciendo eso porque quieres que ganemos? ¡No! Mírame. A Evan realmente le gustas. Te lo estoy diciendo porque yo sé que quieres que ganemos este partido. Ahora sal ahí y muéstrales cómo se hace, ¿bien? Hazte cargo. Sé que puedes hacerlo. ¿Todo está bien? Sí, hagámoslo. Muy bien.
Vamos. Bien, nena, vamos. Águilas perdiendo por 17 puntos. Realmente necesitamos una chispa para que las cosas mejoren. Lindsay por debajo. Brent Taylor se mete por el centro. Abierta para tiro libre. ¡Es bueno! ¡Es bueno! Brent Taylor está arrastrando hoy y puede conseguir esta última anotación. Las Águilas llevarán esto a tiempos extra. Cara toma la pelota. ¡Está libre! ¡Está libre! Falta para los Linces. Brent Taylor tendrá una oportunidad para anotar en la línea de lanzamiento libre. ¡Y anota! Un tiro más y Ren llevará este juego a tiempos extras. Si Ren pierde, la única oportunidad del equipo será recuperar el rebote para ganar el juego. Aquí viene el tiro. ¡Esperen! ¿Ren se equivoca? ¡Rebota cara! ¡Puede ser! ¡Puede ser, damas y caballeros! ¡La jugada Hannigan! ¡Gira alrededor del borde! ¡Y es! ¡Lo es! ¡Es bueno! ¿Por qué siempre sirven ponche ácido en estas cosas? Probablemente para dárselos a viejos como tú y tengan algo de qué quejarse. Supongo que debería felicitarte por el campeonato de las chicas. Gracias. Aunque no puedo tomar todo el crédito. Cierto, la entrenadora Jolsey fue de gran ayuda. Ella lo hizo. Lo hizo. ¿Sabe? También usted no solo me hizo un buen jugador, creo que me hizo también un mejor entrenador. Aprendí del mejor. Tal vez no estás tan loco como yo creí que eras. Aunque lo reconsideraré si tú te vas a impedirle a esa chica que baile contigo. Ella casi me pone un 10. ¡Genial! Disculpe, entrenador. Gracias. Luces hermosa. Hola, entrenador. Estábamos a punto de bailar. ¿Quieren unirse? Diviértanse. ¿Qué dices? ¿Quieres bailar? ¿Quiero bailar? ¿Ok? Andando. Hola, chicos. Hola. Quería agradecerte, amigo. No hay problema, amigo. ¿Lograste que Evan trajera a Gren al baile? ¡Qué lindo eres! Sí, no estaría cantando Victoria aún. ¿Y eso por qué? Cuando regresé a la ciudad, puede que haya o no convencido a Evan que las mujeres son malvadas. Todas las mujeres. ¿Ok? Sí. ¿Sigues pensando así? ¿O es seguro decir que eso ha cambiado? Creo que he visto la luz. Ah, eso es bueno. Sí, eso creo. Oye, ¿quieres ir a la playa? Bueno, yo diría... ¡Vamos! You.
¿De qué te ríes? Nada, es muy vergonzoso. Vamos, tienes que decirme eso, no es justo. Tú y yo, caminando en la playa, tomados de la mano. Lo he soñado por mucho tiempo. ¿Es en serio? Por favor, de adolescente tuve sentimientos por ti. No, no los tuviste. Siempre fui muy grosero contigo. Te cambiaba el nombre todo el tiempo. Randy, por ejemplo. Bueno, yo siempre usaba gorras de béisbol y también trenzas. Es cierto. Pero no siempre fuiste grosero conmigo. ¿Recuerdas una vez cuando Jeremiah se enfermó tras ese concurso de pasteles y que no pudo ir a la carrera de karts conmigo? Y tú viste lo decepcionada que estaba y te ofreciste a tomar su lugar. Ah, me sentí mal por ti, ¿sabes? Además, creí que estaba funcionando. Digo, eras como mi hermana pequeña en ese entonces. ¿Y ahora? Ahora estoy deseando que esa chica con la gorra de béisbol y trenzas estuviera frente a mí. ¿Y eso por qué? Porque entonces yo no estaría aquí parado. Queriendo besarte. Pues lo siento por tu suerte. Ah, disculpa, yo no puedo. No, Nathan. Mira, si tú estás preocupado porque te hieran, te diré ahora que yo nunca quise herirte a ti. ¿Qué hay de Drake? ¿No fue lo que le dijiste antes de que lo dejaras en el altar por algún otro chico? Nathan, ¿que no es obvio? Tú eres ese chico. ¿Qué? Mira, sonará algo loco y yo era prácticamente una niña cuando te fuiste. Pero para mí fuiste siempre tú. Y aún sigues siendo tú. ¿Puedes confiar en mí? No soy Sharon. Ese es el problema, ¿no? Soy una tonta. Pensé que tú ibas a bailar conmigo esta noche. ¿Tú has estado pensando en ella todo este tiempo? Randy, no quiero herirte. Iba a preguntarte cómo estuvo el baile, querida. Ah, estuvo bien. Al inicio, pero no tuvo exactamente el final que yo estaba esperando. Asumo que tiene algo que ver con Nathan. ¿Sabes? No lo sé, yo solo pensé que todo estaba funcionando. Estuvo siendo sincero y nos acercamos. Nos besamos. Pero al final solo fui un espejismo de alguien más. Y cuando él se dio cuenta de que yo no era Sharon. ¿Y él te dijo que aún siente algo por ella? No fue necesario. En serio, no sé en qué estaba pensando. Quiero decir, ¿por qué querría estar con alguien que odia a mi hermano? Si en verdad odiara a Jeremiah, ¿crees que estaría tan molesto después de todo este tiempo? Miranda, tienes que conocer el número de personas que Nathan ha perdido en su vida.
the candle burns. My lover, she moves silently, closes eyes and still we see you. The lessons we will learn. Reaches for me, eyes on fire, paints the colors of desire. I say, take me, take me. Beyond these years I've grown, everything that I know. I say, take me, take me. Beyond the stories of, to glories of love. I am ready, ready. Randy. Hola. Hola. Lo siento, no quise pasar sin avisar, pero las fotos del campeonato llegaron hoy. Perfecto, gracias. Oye, ¿quieres pasar solo un minuto? No, en realidad debo irme, pero probablemente te veré luego. Ok, te veré pronto. Bien. ¿Cambiaste de... papá? Sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí? Un presentimiento. Volví de la isla a ver cómo estabas. Y veo que regresaste a enfrentar tus problemas como un hombre. Y por lo que veo, lo estás haciendo muy bien. Así que, ¿quién era esa pelirroja que vi en tu puerta? ¿Es tu nueva novia? No es así. ¿Por qué? ¿Qué hay con ella? Nada está mal con ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nada. Mira, papá, llega sin aviso. No voy a hablar de esto contigo. Bien, bien. No hablaremos de eso. Mira, ¿qué dices si los llevo a ti y a la abuela a comer fuera? Porque eso no parece comida. No lo parece. Espero hacer esto algún día. Ya sabes, decorar mi propio cuarto de bebé. Miranda, ¿lo harás? Sí, bueno, tendré que encontrar un marido primero. Lo tendrás. Créeme, es cuestión de tiempo antes de que despierte y se dé cuenta de lo maravillosa que eres. Te he dicho alguna vez que eres el hermano más asombroso en todo el universo. Sí, pero puedes decírmelo cuanto quieras. Ok, ayúdame con esto. Sí. Ay, por Dios. Jeremiah, ¿estás bien? ¿Te golpeaste la cabeza? No, estoy bien. Dios, me asustaste. Ten cuidado. Jeremiah, ¿cuál es no, el problema? No puedo. ¡Sharon! Tenemos un hombre blanco de 28 años, sufriendo de convulsiones. Sus pupilas no responden, están fijas y dilatadas. Miranda se ve preocupada. Sí, vuelvo enseguida. Randy, espera. Oye. Jeremiah está en el hospital. Sabía que algo estaba mal. La forma en la que estaba actuando, olvidando los juegos. Debía haberlo visto, debía haber hecho espera, algo. Espera, tranquila, ¿qué pasó? No actúes como si te importara. Ok, eso no es justo. ¿No es justo? Te diré lo que no es justo, la forma en la que lo has estado tratando. Él no merece eso. Él no merece nada. Oye, de no eso. Oye, no soy el único culpable aquí, ¿ok? No puedo creerlo. ¿Qué quieres de mí? ¡Quiero que perdones a mi hermano! Tú simplemente no puedes. ¿Por qué? Ok, él lo arruinó. A veces herimos a las personas que amamos, pero lo superamos. Miranda, eso no es tan simple, ¿entiendes? Nathan, supéralo de una vez.
No debería ser tan difícil. Estoy harta de todo esto. Rompiendo corazones, ya veo. Sí, papá. Ahora sabes por qué volví, ¿cierto? Solo para romper corazones. Déjame preguntarte algo. ¿Crees que honestamente vivimos en un mundo de fantasía donde las relaciones no importan? ¿Que no haya que trabajar y simplemente podamos empacar e irnos a donde sea? ¿Así lo piensas? No, hijo, no. ¿Cuál es tu punto? Mi punto es, ¿cuándo te irás, papá? Digo, ¿no estás aburrido ya? De seguro tienes alguna otra excusa o tal vez todos te recordamos un poco a mamá. ¿Es eso? Basta. Cuida tus palabras. Tuviste problemas mucho antes de que yo llegara. Sí, y solo los estás empeorando, ¿verdad? Gracias por la cena, pero si no podemos omitir la parte donde te vas, estaría genial. Si no fuera por mí, seguiría siendo un niño enfadado en su casa flotante escribiendo una absurda historia. No tienes idea de lo que pasé cuando tu madre murió. Así que la próxima vez, piensa bien antes de abrir la boca. Estoy cansado de escuchar eso. Todos lo estamos. This is too much. Por favor, no te lo lleves aún. Oh, this is too much. I'll never get over you. Oh, this is too much. Tienes suerte de ser tan talentoso, Miranda. ¿Nos das un minuto? Seguro, cariño. Los doctores dicen que tal vez no pase de esta noche. ¿Qué? Necesito que me prometas algo. Prométeme que le contarás sobre mí. Basta. No digas eso, Jeremiah. Quiero que le cuentes sobre nuestra infancia, los momentos divertidos que tuvimos. Cuéntale cómo era yo. Y que lamento
No va a estar ahí para verlo crecer. No, pero tú sí. Se lo dirás. ¿Cómo inspiraste a tu pequeña hermana? ¿Cómo le enseñaste a jugar básquetbol? ¿Y cómo le enseñaste a ignorar a los chicos del vecindario? ¿Y cómo viviste tu vida sin arrepentirte? Hay algo de lo que sí me arrepiento. Nathan. Hola, soy Nathan. Perdón por no contestar. Deja un mensaje. Nathan, hola. Soy Miranda. Mira, yo sé que te dije algunas cosas terribles el otro día. Cosas que merecía. Hola. Hola. Oí lo que estaba pasando. ¿Y pudiste venir? Sí, bueno. Creí que ya era tiempo de superar lo que pasó. Dije cosas horribles. Tuviste todo el derecho para decir lo que dijiste. No es verdad. Considerando que nunca quise decir la mitad de ellas. Mira, ese no es el punto ahora. Jeremiah, ¿puedes por favor hablar con él? ¿En qué habitación está? 233. Claro. Echa todas tus cargas sobre él. Nona siempre citaba ese versículo. He desperdiciado mucho tiempo y energía compadeciéndome de mí mismo. Pero está muriendo. Él está muriendo. Y está postrado en esa cama esperándome por perdón. Solo espero que él pueda hacer lo mismo. Y tú, Dios, necesito que me perdones también. Hola. Les daré unos minutos, ¿okay? Gracias por venir. Sí. Perdón, me tomó mucho tiempo. Está bien, amigo. Ya estás aquí. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Podrías contestarme una pregunta? ¿Quieres saber por qué rechacé la beca? Fue por mí, ¿no es así? Tenías miedo de salir herido como yo. No. No. No, no tenía nada que ver con eso. No lo sé. Supongo que no pensé que jugar sin ti fuese divertido. Éramos un equipo, ¿sabes? Así que no solo te quité a tu chica, sino que también te arruiné la carrera. Debes odiarme. Yo no te odio.
¿Sabes? Estaba viéndote con Sharon. Son el uno para el otro. Es obvio. Y lo del básquetbol solo fue la mitad de la razón por la que renuncié. ¿Cuál fue la otra razón? Esa es una pregunta para otro día. ¿Quieres dejarme moribundo y en suspenso? No, solo trato de motivarte a mejorarte. Tenemos mucho de qué hablar. Me gustaría. Amigo, Miranda necesitará a alguien. Sí, lo sé. Perdonen la interrupción. Tengo que hacerle unos exámenes al señor Yolsi. Ok. Te veo en un minuto. Gracias por ver a Jeremiah. ¿Sabes? Significó mucho para ambos. Sí, bueno, él fue y es mi mejor amigo. No se supone que sería así. No sé. Oye, no es fácil pasar por todo esto, Sharon. Pero tu fe te ayudará con todo. Parece que Jeremiah no fue con el único con el que te reconciliaste esta semana. Me alegro. Gracias. Sí. Sí, claro. Tu papá te construyó esa casa del árbol. La construyó el día que supo que ibas a nacer. Estaba tan emocionado. Incluso aunque no esté aquí, aún sabrás todo sobre tu padre. Te amo, JJ. ¿Hay espacio para uno más? Sí, claro. Oye, ¿estás bien? Lo intento. Sí, yo también. ¿Entonces te vas a Nueva York?
tú hablaste con Ona. Mira, iba a decirte. En serio, solo quería encontrar el momento adecuado. Tomaré tu consejo, ¿sabes? Hacer algo más acorde a mí. Y honestamente, pues, estoy bastante asustado. No lo estés. Estoy segura de que amarán tu libro tanto como yo. Eso espero. ¿Y cuál es el final? Hola, hijo. Hola. ¿Estabas en el funeral? Bueno, más bien en el estacionamiento. Tú sabes, esto debía difícil para mí. Sí. Sí. ¿Quieres algo de beber o...? Oh, no, no, no. Gracias. Estoy bien. Nathan, lo que te dije el otro día fue ridículo. Yo bien pude haberme gritado a mí mismo porque yo era el único que estaba enfadado en esa isla. Y me disculpo por culparte. Lo siento. Gracias. Deberías considerarte afortunado porque tú solo tuviste 7 años, no 15. Sí, sí, tienes un buen punto. Sabes, tu abuela me dijo que tienes un par de editoriales que desean tu libro. ¡Qué bien! ¡Felicidades! Sí, no hay aún nada concreto. ¿Sabes? Te emocionan al inicio y al final te desilusionan. No deberías decir eso. No sucederá. Es muy impresionante, en serio. Estoy orgulloso de ti. Realmente lo estoy. Gracias. ¿Sabes? Creo que ya debería irme. ¿Sí? ¿A dónde te irás ahora? ¿Sabes? Oí que las islas griegas son muy lindas en esta época. En realidad no voy a estar viajando tan lejos. Compré una casa en un vecindario cercano, así que tal vez puedas venir a darle un vistazo y veamos un juego de fútbol. Bueno, buena suerte con el libro, sí, ¿ok? Gracias. Jeremiah era mi mejor amigo. Nunca tuve un hermano, pero si hubiera tenido, definitivamente hubiera sido él. Todos cometemos errores, lastimamos a otros y nos lastiman. Construimos relaciones y desafortunadamente, a veces las destruimos. Tal vez William Blake tenía razón sobre que es más difícil perdonar a un amigo que a un enemigo. Pero lo tenemos que intentar. El perdonar, escribir y el amar toman mucho tiempo. Pero me he dado cuenta que el plan de Dios también toma su tiempo. No sé si mis escritos serán recordados por siempre, pero algo que sí sé, que Jeremiah, mi mejor amigo, será recordado por siempre. Hola. Voy a ir al gimnasio. Intentaré sacar de mi mente algunas cosas. Oh, eso suena a una buena idea. ¿Bernie? Estoy sola ahora. Ok.
Nona dijo que estarías aquí. ¿Cómo estuvo tu viaje a Nueva York? La otra razón, Nathan J. Hannigan. Dedicado a mi mejor amigo, Jeremiah Yolsey. Veo que conseguiste tu final. Sí, así es. Por eso estoy aquí. Oye, si es sobre Sharon, ya lo sé. Te vi en su entrada hace rato. Mira, lo entiendo. No te culpo. Sharon es un ser maravilloso. Ambos lo son. Al menos lograste tener todo lo que deseaste. Es cierto. Quiero una esposa, familia, una cerca de postes blancos. Pero los quiero contigo. ¿Por qué no pudiste decirme eso? Este es el momento. Yo espero que este sea uno de tus sueños. Lo es. Pero hay otro sueño en el que estoy pensando. ¿Y de qué se trata? ¿Dónde yo te derroto en la cancha? ¿Entonces es un sí? Sí, tú puedes vencerme. ¿Sí puedo vencerte? Ah, no es una pregunta. I will never let you go again.
keep you near for all my life. And I will never let you go again. I will.